Promoción que ustedes han dado al Huapango. Desde que surge la radio universitaria en el año 2000, el 20 de noviembre del año 2000, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha tenido la preocupación de fortalecer la identidad del pueblo de Hidalgo. Y para ello, sin duda alguna, lo es la música de la Huasteca, la música de la Sierra Tomitepegua, la música de toda la geografía estatal. Nosotros contamos con programas que se transmiten todos los días a las 5 de la tarde, donde se pondera de manera particular la música folclórica, la música tradicional, la música de México. Hay un programa también que se viene realizando desde hace varios años ya, que es Los Sonidos de mi Tierra. Es un programa que particularmente difunde la música de la Huasteca y que se hermana con estaciones de otros estados del país, como es el caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en sus 6 frecuencias. La música de Huapango es parte de la identidad de todos los hidalguenses, de una parte importante de la geografía del país, y es por ello que Radio Universidad celebra un aniversario más de vida institucional con la fiesta, con la gran fiesta del Huapango. El resultado que esta promoción ha tenido se puede ver y apreciar en festivales como estos, en donde podemos ver el concurso de un número importante de artistas, de tríos de sones huastecos del estado de Hidalgo. Y lo podemos ver también en cada una de las huapangueadas, en donde las personas cada día son más en número. Puedes apreciar la cantidad importante de familias, de niños pequeñitos de 4 o 5 años, incluso hasta de menos edad, que ya están bailando y vienen acompañados de sus padres y de sus abuelos. Es decir, la cultura del estado de Hidalgo está más viva que nunca. El huapango vive en el estado de Hidalgo y en todo el país. Bueno, el huapango es un primero es una manifestación cultural, luego es la música que nos da identidad. Con eso todo el mundo podemos decir que el huapango, la gente de huapango, es la que tiene mejor ubicada la cuestión de identidad. Estamos hablando de un género que nos da parte de la esencia de lo que es el estado de Hidalgo. Porque de las gamitas son cocineras que por ahí más engaña el lechero, un guapanguero botando aquí. Thank you.
Hernández García, toco el violín del Potro Zacualtipense. Ok, veo que te gusta trobar, ¿cómo le haces para trobar? ¿Cuál es la clave? Pues, pues ya el público nos adentra a esto, ya esto lo traemos ya de nacimiento y es un don que Dios nos ha dado. Y pues para nosotros lo mejor es trobar. Alberto Alcántara. Sí, platícanos, ¿cómo se hace un verso? Bueno, yo toco con el trío huasteco, Canoro, Sierra y Huasteca. Okay. Señor Juan Solís, de San Bartolo, Totepec, y un servidor acá de Pachuca. Okay. La forma de hacer la verseada estriba predominantemente en que pues los tres músicos deben de cantar para que haya posibilidades de pensar entre uno y otro verso. La segunda es que cuando uno quiere hacer un verso, tiene que empezar a hacerlo de abajo para arriba. De verdaderos verseadores, me acuerdo de, usted lo habrá conocido, don Joel Castro. Joel Castro de Querreque. Ah, sí. Él era pero versador pues de las... Hoy la mayoría, entonces... Y se veía que era un buen versador hoy, porque verseaba con cualquier guapango. Estamos con los trinos. A ver, veo que su ritmo es un poco diferente. Claro que sí, el estilo es diferente, es único. El estilo de los trinos, algo serreño, con dos violines, pues es un estilo que marca la diferencia. ¿Pero tocan en otro tono o es el mismo? ¿Cómo? El mismo, compadre. El mismo. Lo tocamos de un poco de todo, igual. Ajá. Así es. Pero se escucha diferente. Sí, por la diferencia de los dos violines, que es... Son otros. Ajá. Ok, ¿de dónde son originarios? De San Bartolo, Tuxtepec. Ok, ¿y qué es para ti el huapango? ¿Qué representa para ti la música del huapango? Pues la música del huapango representa, pues, ahora sí que el orgullo huasteco de aquí, del estado de Hidalgo y de otros estados igual. Nosotros tratamos de interpretarlo a dos violines, que es diferente con los trillos huastecos, que es normal. Pero pues esperemos igual al público que siga gustando nuestro estilo y estaremos echando muchas ganas. En la música de sus amigos de Jimena y siempre guapagueros diferentes con ustedes y para ustedes. Gavilanes de la Sierra. Efigenio Velázquez está en la Jarana. Jesús Saldívar está en la Quinta Guapanguera. Y Miguel Saucedo en el violín. Se quería tragar el carro.
pues Abel es cazador. Pues Abel es cazador, se paró en aquella horqueta, se paró en aquella horqueta, pues Abel es cazador. Él goza de lo mejor, a su familia respeta, se pone triste el señor, no le sirve su escopeta que deje.